Hola legionarios, bienvenidos a un nuevo bienvenido de Legión de Campeones Grueling, en donde vamos a hacer un resumen del día 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que compitieron la categoría de 68 kilogramos libre femenino y en greco 77 y 97 kilos. Y quiero que empecemos este video con una recopilación, con un highlight de los movimientos más destacados o más impresionantes, los que más me gustaron a mí, para que se motiven y vean este video hasta el final. Y vamos a empezar mencionando a los luchadores de América que participaron en este día. En la categoría 68 kilogramos libre tenemos a la estadounidense Tamira Mariana, Yudari Sánchez Rodríguez de Cuba y Daniele Susanne de Canadá. En los 77 greco, Yosbanis Peña Flores de Cuba, Alfonso Leiva de México. Y en los 97 kilogramos greco, Tracy Gangelo de Estados Unidos y Gabriel Rosillo de Cuba. Ahí disculparán la pronunciación. Estábamos pendientes del resultado de Ildara Fisov de Estados Unidos, que perdió en el repechaje contra el ruso Sergei Emelin. Este ruso le ganó 7-1, lo cogió en rollos y le ganó con una muy buena superioridad. Luego Sergei peleó la medalla de bronce y le ganó a Moldavia también con buena superioridad, demostrando por qué era uno de los favoritos a llegar a la final. Y aquí llegamos a la final del cubano Luis Alberto Horta. Estábamos todos pendientes de este luchador, que tuvo una excelente participación, una excelente competencia en el día 1, sorprendiendo a todo el mundo, que ni siquiera teníamos pensado que podría llegar a ser medallista. Y en esta final, sorprendentemente le ganó con muy buena superioridad, 5-1 al favorito, al japonés. No hizo un buen papel en un mundial, no fue así como destacado y se convirtió en campeón olímpico, demostrando que no hay nada escrito, sobre todo una competencia de tan alto nivel como los olímpicos. Así que Cuba se queda con el oro de esta categoría, y recuerden que el anterior campeón olímpico también fue un cubano, Ismael Borrero, en los 59 kilos. Campeón olímpico sin ser uno de los favoritos y sin tener grandes resultados. Eso da como esperanza. Ahora entramos al plato fuerte de este video, y es la medalla de oro de Mijaín López Núñez en los 130 kilogramos. La cuarta medalla de oro olímpica. El único hombre en tener 4 títulos de oro olímpicos, superando al ruso Alexander Karelin. Yo creo que ahora sí no hay discusión. Yo creo que no hay que discutir que Mijaín López tiene más resultados que Alexander Karelin. Así que es el número uno, supera al ruso. El otro luchador que tiene 4 medallas de oro olímpica es la luchadora Kaori Icho. Así que estos dos son los únicos en la historia del deporte en tener 4 medallas de oro olímpicas. Algo curioso es que yo creía que Mijaín López iba a retirarse. Iba a retirarse por todo lo alto en los Juegos Olímpicos. Eso era algo muy bacano para cerrar la carrera ahí. No lo hizo. Eso me deja con la duda. ¿Será que Mijaín López, a sus 39 años, después de haber participado en 5 Juegos Olímpicos, tendrá la intención de montarse una quinta medalla de oro olímpica? Está la posibilidad, no se ha retirado. ¿Será que los años le permitirán, o será que ya estará cansado? ¿Qué estará pasando? ¿Alguien, si hay alguien que lo conozca o algo, que nos bote el dato, porque esto deja muchas dudas y sería muy emocionante, y eso sin duda sería algo muy, pero muy complicado de superar 5 medallas de oro olímpica. Vamos a ver qué pasa, no hay que adelantarnos, pero queda ahí como dato curioso. Estábamos pendientes de la medalla de bronce del luchador chileno Yasmani Acosta Fernández, y perdió la de bronce contra el ruso Semenov. Una lástima, porque este luchador es cubano, participa por Chile, pero es cubano y tuvo la oportunidad de llegar a la final contra Mijaín López. Errores que uno a veces comete, pero bueno,
Igualmente quedó de quinto lugar en un olímpico. Eso es excelente. Y en el otro grupo, el luchador turco Riza Kayal obtiene su tercera medalla olímpica. En el año 2012 tuvo la medalla de bronce. En el año 2016 estuvo en la final contra Mijail López, obtuvo el segundo lugar y ahora obtuvo la medalla de bronce. Yo creo que ya la vida le debe a este luchador una medalla de oro, porque de verdad se la merece. Siempre se ha topado contra Mijail López, que no lo ha dejado ganar la medalla de oro. Si Mijail se retira, puede que esté la gran posibilidad, o si todo se presenta, que este luchador gane su medalla de oro en los próximos olímpicos. Vamos a ver, pero obtuvo el tercer lugar. Y otro resultado en lo que estábamos con la expectativa era la final de los 76 kilogramos, el resultado de la luchadora Adelaine Grace, quien ha sido 5 veces campeona mundial, y también decíamos que le hacía falta una medalla de oro olímpica. Yo quería que ganara, pero lastimosamente perdió contra la luchadora alemana, quien se vio superior a ella, le ganó 7-3. Y hay que destacar de este combate es que la luchadora de Estados Unidos hizo un ataque y se desesperó en marcar y le contraatacaron. Luego quiso encimarle y le metieron tremendo lanzamiento de 4 puntos. Y ojo que con este combate, con esta medalla de oro olímpica, la luchadora de Alemania hace historia. La primera medalla de oro olímpica para la lucha femenina en Alemania. Una sin duda merecido su triunfo, le ganó a una dura 5 veces campeona mundial. Adelaine Grace de Estados Unidos tiene 30 años, no sabemos si para los próximos olímpicos quiera volver a intentarlo, no lo sabemos. Ya se puede retirar diciendo que tiene una medalla olímpica, ya no se va con las manos vacías. Muy bien merecido para el luchador alemana y vamos a seguir. Ahora sí entramos a lo que para mí fue lo más destacado en los 68 kilogramos libre femenino. Aquí la luchadora Tamira Mariana de Estados Unidos llegó a la final con una puntuación de 30 puntos a favor contra 4 en contra. Se vio demasiado superior. Le ganó a la actual campeona olímpica en el primer combate de octavos de final. Una luchadora que, aunque sea un peso alto, ataca. Siempre tiene la iniciativa aun cuando va ganando, y eso es algo muy bacano de ver, y es emocionante que haya un combate en donde haya intención de marcar puntos, que hayan acciones. 30 puntos a favor contra 4 en contra, pasó a la final contra la nigeriana, una luchadora que también está demasiado fuerte y también tiene intención de ataque, también se ve superior a sus oponentes, así que sin duda esto va a ser una final muy, pero muy emocionante. Yo espero que gane la estadounidense, pero no me incomodaría para nada que gane la nigeriana. Un país que no tiene el nivel económico, el nivel tal vez social como Estados Unidos, Rusia, bueno, muchos países europeos. Y llegar a la final, eso sin duda sería un logro buenísimo que ganara. Pero vamos a ver qué pasa. Y en los 77 kilogramos greco tenemos el combate más emocionante de la jornada. Los cuartos de final. El luchador de Irán, Mohamed Geray, estaba perdiendo contra Croacia. Incluso les cuento, faltando 30 segundos para acabarse el combate, yo me puse a ver otro porque yo dije, ya perdió. Y sorprendentemente hizo el mejor movimiento de la jornada salvando el combate. Este luchador me gusta mucho verlo porque aunque sea grequista, tiene siempre la intención de ir a buscar, de lanzar, de marcar. No solamente espera la lucha en el piso, que a veces, ya saben, para la gente que no conoce el deporte puede ser aburrido. Y con esto pasa a la semifinal, pero lastimosamente pierde contra el luchador de Hungría. También con mucha emoción ese combate, siempre sin rendirse, eso es algo que hay que destacarlo, sin rendirse, tuvo la intención de buscar, de ir por esa final olímpica, pero al final el luchador de Hungría, Lorinz, no se lo permitió y perdió la semifinal. Otra cosa muy destacable en esta categoría es la participación de Mahmudov de Kirguistán, que tiene tan solo 22 años. Y llegó a la final. Yo tenía mucha expectativa porque yo quería ver a Mahmudov contra el luchador de Irán. Era un combate, mejor dicho, buenísimo. Dos luchadores que tienen intención de ataque, que buscan, que son activos. Se va a enfrentar el luchador Mahmudov de Kirguistán con tan solo 22 años en la final contra el luchador experimentado de Hungría, Lorinz.
En los 97 kilogramos greco debemos destacar que el actual campeón olímpico Alexandyan Artur de Armenia estuvo en la semifinal y tuvo una complicación, tuvo como un tironeo, un intento como desgarre de la pierna y después de eso yo dije se le va a complicar y estamos en unos olímpicos, puede perder el actual campeón olímpico pero superó eso y logró ganarlo, así que se va a enfrentar contra Rusia. Ojo con el que se va a enfrentar en la final. Rusia, Efloes Musa, actual campeón europeo y triple campeón mundial 2018, 2019 y 2020. Sin duda va a ser un combate muy emocionante. Dos máquinas, dos bestias buenísimos de la élite mundial enfrentarse en una final. Así que bueno, legionarios, este fue el resumen del día número 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que para mí fue lo más destacable, lo más emocionante, y estamos pendientes de esas finales que están buenísimas. Recuerden que les dejo el enlace donde pueden ver esos combates. Las jornadas inician a las 9 de la noche hora Colombia y a las 4 de la mañana son los repechajes y finales. Los invito a que estén pendientes también hoy de la participación de mi compañero Julián Steven Horta Acevedo en los 67 kilogramos greco, un luchador que creció en el mismo colchón donde yo crecí como luchador y hoy está con 22 años en los Juegos Olímpicos demostrándonos a todos que cuando uno se mata por algo quizás lo pueda lograr y él es el vivo ejemplo de eso, así que estén pendientes. Julián Horta, si está viendo este video, aunque yo creo que usted está ocupado, no creo que lo haya visto. Desde aquí estamos levantando las manos para que mandarle un poco de nuestra energía. Poca, pero ahí enviándole. Así que ya saben, si quieren saber más de la lucha olímpica, de los Juegos Olímpicos, sigan este canal. Ojo de lucha olímpica. Y recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan. Y nos vemos en un próximo video. Ojalá esta vez sí haya conectado el micrófono porque esta es la segunda vez que lo grabo. Tuve media hora de grabación y no había conectado el micrófono. ¡Joder!